Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Recibo un saludo de su amigo Nayo Mateo. En el video del día de hoy les vamos a presentar parte del framing que estamos haciendo aquí en este caso. Más bien dicho, todo el framing, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo. Y también vamos a saludar a los amigos que son una parte muy importante en todo esto del trabajo, ¿verdad? Vamos a saludar al maestro Benigno, a Emilio, a Lupi, también a Chay, a don Meche, don Cocho y a Toño. Vénganse, vamos a checar el trabajo, vamos a ver el video, todo, a ver cómo lo estamos haciendo. Vénganse. Se arma aquí en el piso. Las partes que lleva las paredes, que son los... Ese es un cabezal. Le lleva su trimmer, que es esa parte de ahí. Este es un poste. Este va a llevar un hold down, ¿verdad? Ajá, entonces ese poste va a llevar un hold down, por eso está, es grueso, porque de otra manera sería solamente un trimmer de 1.5. Ahí. Y esta es una ventana, esta es el window sill, esta es la parte de la ventana. Y aquí andan los maestros dándole, mire. Cada quien ya sabe lo que tienen que hacer. Son unos profesionales aquí. Miren. La verdad que en todo esto de trabajo de la construcción, pues hay que darle mucho crédito a ellos. Ellos son los que pues hacen todo el trabajo. Son los que nos echan mucho la mano en todo esto. Es el maestro Benigno Hernández, es el Lupi, ahí está Emilio Hernández también, él es uno de los chingones, ahí está. Oh, y es el pastor también de aquí de... Es el pastor, es el que nos guía aquí. Y ahí está Lupi aquí les anda echando la mano a los muchachos. Él hace los trazos, checa las alturas, checa todo lo que vamos a hacer. Y fue el que lleva ahora sí el trabajo aquí del plano, ¿no? Ahí tiene el plano y con eso va ahí guiándose. Como digo, siempre vamos siguiendo todo a como el plano nos indica. Está nuestro amigo Chay también. Ellos son los que andan aquí en la chinga todos los días. Yeah. Esas son las partes que las de las paredes, como pueden ver, es su window sill, el cabezal, el cripple o el trimmer, y pues ahí se le puso un hardware, un metal, porque pues no tenemos espacio para agregarle más el trimmer, porque la ventana está pegada exactamente al paño de esta pared. Ah, y ahí está nuestro amigo Toño también. Todos son importantes acá. Todos ellos, miren, cada quien anda con su bolsa de herramientas, cargando todo lo que necesita. A ver, ¿qué traes en tu bolsa de herramientas, Chay? Miren lo que trae Chay en su bolsa de herramientas. Trae su chalk line, toda la herramienta que necesita, un nivelito. Sus blades para su navaja para la sierra, clavos, su chiva que se llama aquí, una chivita, martillo, por supuesto, el martillo, su escuadra, pinza, es muy necesario, y el lápiz, claro, ahí está el lápiz también, y tenemos otro tipo de lápiz también, que es del lápiz plano de este, como rectangular que se ocupa, y su metro, por supuesto, y con la protección, miren, porque andamos en tiempos de pandemia, todos andan igual bien armados.
Y esta es la pistola que utilizamos para el framing. Álzalo, la Chay. Esta es nuestra pistola, miren, esta es la mera chingona. Aquí entran los clavos, párala. Y tiene su gancho. Este gancho es para colgarla en algún lugar en donde la pueden colgar así en las paredes o también ahí, miren, así como se la colgó él. Y así andan trabajando con ella. Ahí la traen así. Y esta funciona con aire. Tenemos la compresora, tenemos manguera. Y la compresora la tenemos de aquel lado. Este es el segundo piso que estamos armando ahorita. Esto lleva el segundo día. Segundo día de armado. Solo empezaron tres muchachos. Ahorita ya trajimos otro grupo más para... Ahora sí que la artillería pesada. Para terminar de armar todas las paredes hoy. En el segundo día. Y se utiliza también, miren, la sierra. Esta sierra, esta es la sierrita de batalla acá, miren. Esa es la que se utiliza todo el tiempo. El skill saw que se llama. Ahí está, miren. Y esa es la que se utiliza. Trae unos discos de 7 1/4. Es la poderosa skill saw. Esa es la que se utiliza en todo acá, como pueden ver. Mira, aquí tenemos una. Allá está la otra. Ahí está la otra. Allá el compañero tiene otra también. Entonces aquí cada quien anda con su propia sierra. También traen su propia pistola. Cada quien trae su propia pistola. Esta es una de las herramientas muy importantes que utilizamos acá también cuando se arman paredes. Es esta niveleta. Voy a hacerle promoción a la marca. Es Stabila. Es esta niveleta lo que tiene es que es de extensión. Y esto lo que hace... ¿cómo se utiliza esta? Es que tiene esta placa aquí abajo, esta placa aquí, esta, y la de allá arriba. Entonces, esta placa de aquí va pegado al plate aquí abajo, aquí, y de ahí va pegado en la parte de aquí arriba, va pegado en el plate de allá. Entonces, esto lo que se hace es que se engancha y ya se extiende. Entonces llega allá al plate y aquí abajo. Y eso es para poder plomear las paredes, para que nuestras paredes nos queden a plomo. Ahorita todavía están desplomadas porque estamos armando todo primero. Ya después que se arma, ya una vez que terminamos toda la armazón, ya se ponen hilos y se va enderezando paredes, plomeando todo, y ya se va amarrando todo completo. Pero de esa manera es como se utiliza esta niveleta. Ese es el plate to plate, así dice, ¿okay? Es el Stabila plate to plate. Esa es la niveleta. Es una chulada esta niveleta. Es algo cara, pero es de las meras buenas. Es la que utilizamos para poder plomear bien nuestras paredes. Ahorita le mostramos cómo vamos a parar esta pared. Ahí se le está poniendo todo ahorita a la pared. Se le está preparando completa todo lo que necesite ya para después pararla. Ya una vez bien armada, se para completa. Como digo, todos son importantes igual. Aquí Don Cocho. Don Cocho. Ahí está Don Meche también, miren. Él es el número uno aquí.
número uno aquí en el trabajo, es que nos echa la mano en todo. Todos son importantes, mucho, mucho, muy importantes, todos. Ahorita vamos a alzar esta pared, vamos a alinearnos aquí todos para poder cargarla. Ya una vez armada todo, se separa. Ella va a ir acomodada ahí en esa parte de allá. Ahí se marca con el... chalk line, la línea. Ahí estamos marcados para poder ponerla. Y la parte de... esta parte de la pared, de este lado, viene alineado con esta línea. Así es como lo vamos a... se pone. La pared mide, la madera mide 5 y media, y eso es lo que tenemos de ahí, de esa línea, 5 y media. Está listo, ya quedó nuestra pared parada, ya tiene todo lo que lleva los cabezales, todos los trimmers, todo está listo. Todo eso es lo que se armó primero abajo. Ahora se van a empezar a trabajar en las paredes interiores. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Saludos y bendiciones a todos.